La posición geográfica de Chile en el continente americano le otorga una gran variedad de paisajes a lo largo de sus 4.300 kilómetros. Todo cambia al avanzar de norte a sur. Clima, vegetación, relieve, hidrografía, recursos naturales. Una geografía contrastada que ha generado paisajes de frío y calor extremos. Desiertos y hielos eternos. Silenciosos salares y selvas impenetrables. Quebradas secas y desorbitados torrentes. Este es el altiplano chileno. Se encuentra ubicado en el norte del país. Una cadena de volcanes surca su lindero oriental con altitudes sobre los 6.000 metros. Ejemplo de ellos son los volcanes Parinacota y Guayatire. Los yacimientos de azufre testimonian también la actividad geológica de una montaña incansable. Una sucesión de pequeñas cuencas sin desagüe entrega lagunas, lagos y salares. En la actualidad, las especies autóctonas en proceso de extinción, como por ejemplo la vicuña, se encuentran protegidas en el Parque Nacional Lauca. Aquí, el hombre y la fauna autóctona conviven en armónica relación. Las lluvias de verano escurren por 3 meses hacia las zonas bajas. Se forman así pastizales llamados bofedales. Llamas, vicuñas, alpacas y huemules pastan aquí todo el año. La vegetación distribuye en las laderas de los cerros diferentes especies. Todas son útiles al hombre de la altura. Un ejemplo de ello es la paja brava o ichu, excelente fuente de techumbre para las habitaciones. La agricultura del maíz, la alfalfa y la quinoa se refugia en pequeños andenes o terrazas. Aquí se utiliza hasta el último espacio de tierra cultivable. En el lago Chungará, las parinas, guayatas, ajoyas gigantes o gaviotas serranas han buscado la soledad para anidar en octubre o en noviembre. Uno de los atractivos turísticos más interesantes del país son los géiseres del Tatio. Es la herencia viva de un volcanismo activo y persistente. Es el potente surgir del vapor aprisionado, el que se alza muchos metros. Estas escenas parecen trasladarnos a los primeros tiempos de nuestro planeta. Aquí, cada amanecer nos produce exclamaciones de asombro. Descendiendo del altiplano, están las zonas desérticas y semidesérticas del norte del país. Estas agrupan el 40% del territorio. Depresión intermedia se llama el llano que duerme entre las cordilleras de la costa y los Andes. Por su ataque a la aridez, sobresale la pampa del tamarugal. Este antiguo bosque de tamarugos y algarrobos es fuente de reservas de aguas subterráneas. Al sur del río Loa está el desierto de Atacama, el más árido del mundo. Aquí se producen oscilaciones térmicas de 30 y 35 grados centígrados en un día. En el pasado, los vientos producidos por este fenómeno impulsaron el ferrocarril a vela que volaba por el desierto. Hoy, modernos trenes transportan sobre estos mismos rieles la gran riqueza mineral. En la actualidad, esta red ferroviaria solo se utiliza para las actividades minero-industriales. Este es el gigantesco anfiteatro del mineral de Chuquicamata. Es la mayor mina a tajo abierto del país
y una de las mayores del mundo. El cobre se explota aquí desde el año 1913. Este metal ha otorgado al país la mayor fuente de divisas en el presente siglo. Cercano a Chuquicamata se encuentra también Mantos Blancos, otra de las gigantescas minas a tajo abierto. El cobre chileno se exporta hoy a todo el mundo. Imponentes ruinas de pueblos hoy sin vida testimonian la febril actividad del auge salitrero en el pasado. El salitre o caliche generó empleo a miles de chilenos. Capitales de todas partes llegaron por más de 80 años. El oro blanco revitalizó la economía del país, haciendo de sus áridas planicies una nueva California. La historia, empolvada y somnolienta, se percibe aún entre calles, plazas y árboles sin vida. El silencio de sus cementerios solo es alterado hoy por el incesante ruido del viento. La explotación del salitre se mantiene aún en las oficinas de María Elena y Pedro de Valdivia. Este es el embalse Conchi. Desde aquí se regulan las aguas del río Loa. Es el único río que atraviesa el desierto por más de 400 kilómetros. De esta manera se otorga vida a pequeñas terrazas agrícolas fluviales. Un ejemplo de ello es el oasis de Quillagua. En el salar de Atacama se encuentra el Valle de la Luna. Es famoso por su variada conformación geológica. Frente a este valle impone su presencia el volcán Licancabur. Los oasis de San Pedro y Toconao complementan este variado paisaje. Descendiendo hacia la costa y paralelo a la carretera panamericana, están los acueductos que abastecen de agua a la ciudad puerto de Antofagasta, en pleno trópico de Capricornio. La cordillera de la costa, al sur de Arica, se alza súbitamente en un imponente acantilado. La Duna del Dragón, en Iquique, es la excepción a este fenómeno geológico. Al sur de esta ciudad está el Salar Grande. Este entrega en cristales una sal traslúcida, generada al amparo de siglos de sequedad absoluta. Hoy, la sal se exporta a lejanos países a través del puerto de Patillos. Los puertos mayores, Arica, Iquique y Antofagasta, desarrollan una activa pesca industrial. Cientos de goletas invaden el mar en procura de la anchoveta, el jurel y otras especies. La exportación de la harina de pescado es una importante fuente de ingreso de la zona norte del país. La corriente fría de Humboldt, el gran don del Pacífico, suministra la riqueza marina que nutre insaciable al pez, al alga y al molusco. La pesca artesanal es también fuente de trabajo independiente para cientos de nortinos. En puertos y caletas se faenan a diario las diversas especies. Desde el río Copiapó a la Aconcagua se abren valles de ingreso a los habitantes de las ciudades marítimas. La llanura falta. Todo es sierra. Existen aquí estrechos valles por donde bajan los cursos de los ríos.
En esta zona, el cobre, el hierro, el oro y la plata se han explotado desde tiempos remotos. Este es el antiguo mineral de plata de Yañarcillo. En el siglo pasado generó una riqueza que dio gran esplendor a la ciudad de Copiapó. Hoy, el sobrante de este mineral se procesa industrialmente. Más al sur, mineros solitarios llamados piriquineros agujerean la superficie sacando pequeñas porciones de material en bruto, especialmente oro. En la localidad de Inca de Oro, las faenas de este preciado metal se realizan ahora en forma mecanizada. Valles quietos, Copiapó, Huasco, Elqui, Limarí y Choapa ofrecen clima benigno a las especies frutales. Sol, agua y suelo han exigido extensas obras de canalización. Una de estas obras es el embalse La Paloma. Hoy permite regar miles de hectáreas de antiguas terrazas aluviales. En esta zona de cielos limpios se encuentran también tres observatorios astronómicos de renombre mundial: Cerro Tololo, La Silla y La Campana. Desde Caldera, las llanuras litorales se abren en plácidas playas al mar. Existen aquí esculturas en piedra hechas por la naturaleza. Son rocas labradas por el océano y el viento. Los cactus autóctonos de esta zona poseen múltiples formas y colores. La vida turística en las playas del norte se agita en verano. Esto da gran movimiento a los balnearios. Aquí se practican diversos deportes náuticos. La acción humectante de la neblina costera es la camanchaca. Estas neblinas favorecen la supervivencia de bosques relictos. Ejemplo de este fenómeno es el Parque Nacional Fray Jorge. Aquí, canelos y olivillos, yelmos y arrayanes compiten por la humedad, que al final es absorbida por musgos y líquenes principalmente. Un poco al norte de Santiago se inicia la Gran Llanura. Es el llano central que, más angosto o más ancho, entrega sus cosechas generosas. El centro del país comprende casi un tercio del territorio nacional. Aquí se concentra el 88% de la población. La industria y la agricultura son las actividades productivas más importantes. La principal ciudad de la zona central es Santiago, la capital del país. La cordillera de los Andes le da un marco majestuoso. Santiago tiene una población cercana a los 4 millones de habitantes. Aquí se concentra la mayor parte de las actividades económicas. Es el centro administrativo y cultural de Chile. Actualmente recibe gran cantidad de visitantes, a los cuales les otorga variados atractivos turísticos. El macizo costero o cordillera de la costa constituye un obstáculo natural a las comunicaciones entre la zona industrial y los puertos. Esto ha obligado a construir grandes obras de vialidad entre la capital y las ciudades de la costa. La ciudad de Valparaíso vibra activa como centro comercial. Es uno de los puertos más importantes del Pacífico Sur. Sus casas se empinan sobre los cerros. Sus antiguos ascensores de principios de siglo son de especial atractivo para el visitante. Desde el puerto de Valparaíso se abastecen las posesiones insulares chilenas. Estas son Isla de Pascua,
famosa por su arqueología, y el archipiélago de Juan Fernández, conocido por su flora autóctona. Esto es Viña del Mar, la ciudad jardín. Año tras año, miles de veraneantes disfrutan de sus playas, como también de su alegre ambiente de vacaciones. La cordillera de los Andes es un rasgo predominante a lo largo de todo Chile. La acumulación de nieve invernal permite el desarrollo del esquí desde el río Aconcagua hasta Punta Arenas. Las nieves eternas dan origen a ríos torrentosos. Estos son fuente permanente de riego de la zona central agrícola. Estos suelos producen los productos necesarios para el abastecimiento de las grandes ciudades. El río Biobío, en el sur del país, fue la antigua frontera de los indígenas mapuches. Aquí, la agricultura adquiere gran fuerza. Su clima, que comparado al europeo se ha llamado mediterráneo, permite gran variedad de cultivos. El Golfo de Arauco encierra en sus vetas submarinas una riqueza carbonífera aún apenas explotada. Piques enormes han otorgado trabajo a miles de obreros del carbón. Otra reciente fuente de ingreso en esta zona costera es el pescado seco. En forma artesanal se procesa el pez llamado merluza. La faena consiste en salarlo y ponerlo a secar al sol. Hoy se abastece con este producto todo el sur del país. Este es el Salto del Laja, uno de los parajes más destacados de la naturaleza chilena. Su sonido atronador retumba en el cajón del río. En la zona sur, numerosas termas enriquecen con su atractivo turístico la zona. Chillán, Tolhuaca, Palguín, Puyehue son nombres afamados. Como centros de deportes invernales y de gran belleza natural, están los volcanes Villarrica, Yaima, Chillán, Puyehue y Osorno. Las hermosas formas naturales de las máximas cumbres de la región atraen numerosos visitantes. Durante el período cuaternario, la incesante actividad glacial cortó montañas, abrió valles y formó cuencas. Hasta hoy, estas cuencas son ocupadas por hermosos y coloridos lagos. El Llanquihue, el Villarrica y el Puyehue son algunos de ellos. En esta zona donde en invierno llueve incesantemente, los salmones remontan los ríos de aguas claras. En bote o desde la orilla, los turistas pescan salmones y truchas. La caza del ciervo es un deporte reciente, existiendo variados tipos. El río Calle Calle en Valdivia es el único río navegable del país. Aquí se practican diferentes deportes náuticos. Existen en el sur varios parques nacionales. La vegetación en ellos ha colonizado las laderas de los volcanes. En estas reservas naturales se realiza una gran labor por la conservación de la flora y fauna. Estos parques poseen bosques de robles, raulíes y coigües, siendo lo más admirable las altivas araucarias con sus exuberantes formas. Abarca
abarcando toda la zona sur del país, existe desde Santiago una red ferroviaria que cubre la mayoría de los lugares de esta área. Este es Puerto Montt. Desde aquí se realizan los embarques por vía marítima hacia la zona austral. Al sur del seno del Reloncaví, la cordillera se da la mano con el mar. Por tierra existían infranqueables barreras naturales. Esto impedía hasta hace poco tiempo abrirse paso hacia el sur. Venciendo a la naturaleza, avanza la carretera austral. Un desafío técnico y humano que permite hoy la comunicación terrestre con la zona austral del país. Gracias a esto, ahora se pueden admirar bellezas ocultas tras milenios de encierro involuntario. A partir del canal de Chacao, se rompe súbitamente la monotonía costera. Infinitas islas y canales otorgan al paisaje sureño costero una gran belleza. La pesca artesanal todavía surca en frágiles lanchones la zona de los canales del sur. La familia chilota vive allí por semanas. Se produce así el intercambio de productos de isla en isla. La zona austral comprende las regiones de Aysén y Magallanes. Estas corresponden a un tercio del territorio de Chile. Es la zona más despoblada del país. Existe aquí una vegetación no violada, con una bruma casi perpetua, de densa y continua lluvia. La laguna de San Rafael es uno de los lugares más atractivos de Aysén. Aquí descienden los ventisqueros desde los campos de hielos patagónicos. El histórico fuerte Bulnes dio inicio en Magallanes a la colonización de esta zona. Estas son las Torres del Paine. Este parque nacional posee caprichosas formas y variados lagos. La antigua ruta de Magallanes encierra grandes riquezas en su plataforma submarina. La actividad petrolera se concentra en la incesante búsqueda del oro negro. Aquí, en el extremo austral de Chile, termina el continente americano. Se inicia la ruta hacia el mundo de los hielos infinitos. Es el continente helado. Es la Antártida chilena, tierra blanca del futuro.